the this is the evening class. welcome everybody to the line. No, I welcome everybody. We're waiting for everybody to come in. We're waiting for the participants to log in. okay? We're sharing the Instagram post right now. More people are coming in, more people are coming in. We are waiting, we are waiting. Welcome to the line. We are the fastest growing community for online learning. Okay. I'm your teacher, Eddie. You can see me right now. Teacher Eddie. Okay. Can you see me? Can you see me? Can you see me? Okay. Just give me a minute. I'm going to. We are waiting, we are waiting, we are waiting for everybody to come in. We are waiting. Estamos empezando recién. Hello, Stephanie. Gracias por venir. Recién estamos empezando. Para los que vienen por primera vez, no olviden seguirnos en nuestras redes. Por favor, esta es una clase especial que estamos dando del análisis estratégico del idioma recuerden que todas las mañanas vamos a tener el, los fundamentos ¿okay? en las mañanas tenemos los fundamentos y en las tardes tenemos el análisis del el idioma y por las noches vamos a tener clases especiales Les estoy compartiendo los vínculos para que nos den like. Recuerden darle like a la página de Facebook y a Instagram. Solo nos faltan 10 personas para tener mil likes. Ya vamos por los mil likes en la página de Facebook. Quiero agradecer a todos los que se conectan recurrentemente a las transmisiones. Esta es una transmisión especial. This is a special broadcast. We're going to have a special class. Today this is a special analysis class. Okay? We're going to start in a minute. We're waiting for everybody to come in. We're waiting and waiting. We are the line the fastest growing community for uh, for Spanish speakers online. Who else is here? Who else is here? More people are coming in. More people are coming in. Very good. Thank you for coming. Thank you for coming. We are the line. Your number one source. We're going to start the class in a few minutes. Okay. We are about to start the class. We're waiting for everyone to come in. Estamos esperando que todos se conecten. Gracias a Dios. Hablamos español. Thank God we speak English. We speak English and Spanish. Everybody, you know what we're looking for. We're looking for the switch. Estamos buscando el switch. Eso es lo que hacemos porque nos queremos olvidar de los métodos tradicionales. Nos queremos olvidar de aprender pasito a pasito cómo se dice hello, good morning, cómo se dice el perrito, el gatito. No. <coughs> Perdón. No hemos venido a perder el tiempo, no hemos venido a sentarnos y escuchar el teacher cómo la rompe en inglés y cómo habla, qué fluido, qué bonito habla, no, no hemos venido para eso, hemos venido a aprender, a entender, a resolver nuestras dudas. No vamos a darle la comidita masticada, no vamos a hacerle perder su tiempo. Vamos a adquirir la fluidez cómo Vamos a adquirir la fluidez. Estamos viendo que todos los institutos están pasando a online por la pandemia, porque si no quiebran, el mercado los está obligando a pasarse a online. Pero les van a seguir cobrando lo mismo porque tienen los mismos costos: tienen el costo del edificio, la electricidad, el personal de limpieza, los profesores, el costo de marketing, el costo del gerente, el costo de los anuncios televisivos, el costo de los anuncios de radio, el costo de los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Miles de costos, por eso los, los institutos tradicionales no pueden con la migración a online, por eso, gracias a Dios, existe The Line. Y todavía que los institutos ni siquiera dominan las plataformas, no nos dejaban usar el celular en clase, recuerden. Y ahora con The Line es su solución porque van a tener la educación online al alcance de sus manos a un precio súper competitivo. Los que van a estar en los grupos exclusivos, ya lo saben, tienen acceso a clases todos los días, todo el mes, por un precio muy competitivo, muy cómodo. Ya lo vamos a ver eso en privado. Tenemos dos precios, uno para el Perú y uno para el mundo. Okay. Y bueno, los que deseen adquirir sus paquetes exclusivos ya lo saben los que no muy bien, para seguir participando de las invitaciones a las clases grupales, los que no son parte de los winners, los miembros exclusivos, eh, lo único que pedimos es participar, oh perdón qué pasó acá se me fue todo se me fue todo los fantasmas vinieron, quería responder un mensaje y se me vinieron los fantasmas, okay ahorita voy a seguir compartiendo mi pantalla. Vamos a proceder al análisis estratégico del idioma. ¿Ok? Tenemos dos precios. Para el Perú son solamente 30 soles al mes. Para el resto del mundo son 10 dólares al mes. ¿Ok? 10 dólares al mes realmente está regalado para poder recibir clases todos los días, dos horarios al día, clases especiales de pronunciación los días sábados. Vamos a tener seminarios los días viernes, lo que es el Lucky Friday en donde vamos a tener la clase abierta al público con muchos invitados. Usted va a tener acceso a los grupos interactivos en donde va a poder establecer conexiones internacionales con la comunidad más grande en crecimiento de hispanos aprendiendo inglés. Va a poder hacer el switch, en donde vamos a convertir, pasar del inglés al español rápidamente y va a tener la oportunidad de participar en todos los concursos y promociones que estamos ofreciendo en The Line. Ahora me dicen teacher, teacher, mucha propaganda, mucha propaganda, eso déjelo para las tardes. Recuerde todas las tardes tenemos el análisis del idioma. ¿Cómo va a adquirir usted la fluidez y el dominio del idioma inglés en muy corto tiempo? Va a tener la fluidez y vamos a pensar a construir desde ahí a adquirir la totalidad del idioma, porque sí es un viaje muy largo. Pero el comienzo no tiene por qué ser largo. Vamos a aprender rápido, a adquirir la fluidez, vamos a aprender a hablar de nosotros, a hablar de lo que nos gusta, nuestros intereses, a responder preguntas coloquiales, conversación básica, preguntas específicas, gramática básica, todo eso en los fundamentos. La clase de las mañanas, la clase de las tardes, el análisis estratégico del idioma en donde vamos a adquirir todo el idioma, vamos a hacer el switch, switch to English right now. Vamos a hablar inglés, español, todo lo que queramos. Y las clases de la noche son súper intensivas, son 100% en inglés. Como tenemos nuevos participantes e invitados, estamos también dando un poco de español. Y hoy tenemos una sorpresa muy especial porque es TBT Throwback Tuesday. A muchos les gusta decir Throwback Thursday, yo me quedo con Throwback Tuesday. ¿Y qué vamos a hacer hoy día en el Throwback Tuesday? Es martes. De regreso al pasado, vamos a analizar nuestras canciones favoritas. Ok. Voy a dejar aquí. Veo, están viendo mi pantalla, la publicación que compartimos el día de hoy con los Backstreet Boys. ¿Quién no recuerda los Backstreet Boys? I want it that way. I want it that way. Tell me why ain't nothing but. Ok. Enough. No soy cantante, pero sí soy aficionado a la música. Ok. So, todos los que nos dejaron su. Eh, comentario con su canción favorita, son automáticamente ganadores del grupo especial secreto que vamos a tener clases particulares y todos son bienvenidos a participar. Lo único que tienen que hacer es dejar su comentario en esta publicación indicándonos su canción favorita. Vamos a estar haciendo concursos y demás actividades online. Entonces voy a pasar a prender los micros. I'm going to unmute mics, turn on the mics, and we're going to go ahead and switch. Quiero que todo el mundo diga switch, please. Switch, 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 switch. switch Very good. Switch, Thank you for coming, guys. Thank you for coming. We got live. We are live. We got Jumari, Charlie, Tatiana, Luz, Carlos, Derek, Edmar, Marcela, Michael, Naismith, Luis, Lima, Hotel, Luz, Tatiana, Raul, Stephanie. We are growing, we are the fastest growing community for Spanish speakers learning English, okay? We are the line and we're gonna go ahead. We have already switched to English, okay? When we switch to English, then we have no Spanish and then we're gonna go ahead to the language strategic analysis. Gracias a Dios que hablamos español. Para los nuevos, el análisis estratégico del idioma es la herramienta que nos permite. sumergirnos en el idioma, analizar las noticias de actualidad, analizar el vocabulario, gramática, pronunciación, construcciones nuevas, coloquialismo, phrasal verbs y todos los temas que van surgiendo que los mandamos a estudiar. Eso lo vemos en las tardes. Pueden entrar a nuestro canal de YouTube, ver todas las clases para que entiendan el método del análisis estratégico del idioma. Y hoy es un día muy especial porque vamos a hacer un análisis especializado en las canciones favoritas. Es el Throwback Tuesday. Y vamos a empezar con este tema de John Cougar. John Cougar Mellencamp. El tema se llama Hurt So Good. Hurt So Good. Fue elegido por William Araque. William Araque, si es que nos está escuchando, por favor, me va a mandar un mensaje al privado en WhatsApp. Va a sacar mi teléfono del grupo y me va a escribir. Solamente tiene que escribir TBT. TBT, Throwback Tuesday, o me pone Teacher, es por lo del concurso, de las canciones. Todos los que han elegido su canción van a ser ganadores de un premio súper especial. Van a recibir, van a ser miembros de un grupo aparte que van a recibir clases especiales conmigo. Así que ya saben, todavía están abiertos a participar. Dejen su comentario en la aplicación. Entonces, vamos a hacer el análisis del tema Hurt So Good de John Cougar. Ok, el tema de John Cougar. Tenemos otras canciones en la lista Perfect de Ed Sheeran, elegido por Naismi García y Marcela Jiménez, también ganadoras del concurso Pick Your Song, ¿ok? El concurso TBT Throwback Tuesday, me envían un mensaje al privado, van a ser merecedores de un nuevo premio. También la canción Lost on You, Ronnie Polentino, ¿ok? Ronnie Polentino, no al chat de Zoom, por favor, no, al WhatsApp. Ok, al WhatsApp, voy a dejar mi número de WhatsApp aquí. Um, por favor, solamente los ganadores del concurso me escriben al privado y vamos a comenzar. ¿Qué más tenemos? Yumari, of course, Yumari, una de nuestras alumnas más participativas que siempre viene a clase. Estamos muy contentos con su desempeño y con su rápido avance. Ok, Yumari, no sé si ha venido hoy día, Yumari. Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo no va a venir? No, una canción de un artista, una de mis favoritas, Selena. También, I Could Fall in Love. And Stephen David, también Stephen David. Todos los ganadores del concurso me escriben al privado. Vamos a pasar a hacer el análisis de Hurt So Good. Hurt So Good, okay? Hurt So Good. Of course, we know that we have the internet. This is a very powerful tool. We're going to look. Hurt So Good lyrics. This is song number one brought to you by William Araque thank you very much okay marcela jimenez is raising her hand okay any questions i'm going to go ahead and open up the mics we're going to open up the mics if you can hear me say yes teacher si me escuchan me dicen yes teacher can you hear me you know yes teacher yes, yes teacher. teacher yes thank teacher you for coming okay Any yes, questions? Teacher. Have any yes, questions? Teacher. Marcela Jiménez me levanta la mano. ¿Tiene una pregunta, Marcela? Yes? Mm -hmm. No, ok. Fuera los extraterrestres, por favor, recuerden, si van a participar, apagan su televisor, apagan su YouTube, su radio. No queremos contactos con alienígenas, por favor. Allow participants, ok. We're going to start with the analysis. This is a very special song. It's called Heart So Good. When I was a young boy. This is very simple. Esto va a ser más sencillo, creo. When I was a young boy. Right? Es? When I was a young boy. Okay. Said, put away those young boy ways. Wow. Okay. This is kind of a slangish language. Esto es más o menos coloquial. Aquí está obviando el sujeto. Es I said, ¿no? I said, yo dije. I said, put away those young boys' young boy ways. Okay, voy a prender los micrófonos. O oh, primero hacemos la lectura veloz. ver, vamos a hacer la lectura veloz para ver cuánto entiendo. Yes, yes. Recuerda que es un lenguaje de música, quizá no es tan técnico. Okay, said, put away those young boy ways. Now that I'm getting older, so much older. I long for those young days. I long for those young days. With a girl like you. With a girl like you. With a girl like you. You know the song, right? Lord knows there are things we can do, baby. Just me and you. Come on and make it. Come on and make it. No, un gritito ahí que le Ahorita vamos a pasar al análisis, no se preocupen. Hurt so good. Common baby, make it hurt so good. Sometimes love don't feel like it should. You make it hurt so good. Okay. Comenzando yo veo ya unos errores. Porque debería ser hurts so good. It hurts so good. Vamos a ver por qué. Hurts so good. Sometimes love don't feel like it should. Esto también hay un error aquí. Debería decir doesn't. Por supuesto que cuando ya hablan un inglés tan fluido y tan nativo se pueden dar la licencia y cometer errores así. Se ve como algo coloquial, ¿no? Debería ser doesn't. Vamos a abrir los micrófonos y analizar hasta ahí. ¿Ok? ¿Les parece? We're going to unmute. Everybody, please. Read with me. lean conmigo. Hurts so good. Hurts so good. Everybody. Hurts so good. Hurts so good. Hurts so good. Hurts so good. So good. Hurts so good. Very good. Ahora, un consejo de pronunciación. Recuerden que todos los sábados vamos a dar las clases especiales de pronunciación solamente para los miembros exclusivos de The Line Premium English Club y los que participan y los ganadores de los concursos van a entrar a la pronunciación hurts hurts El secreto es no me canso de decirlo, el tema de las vocales, cómo las vocales van a ser diferentes siempre, nunca es como en español. Ahí lo ven, ya lo saben, no cómo se diría hurts. Hurts en español es u, a, e, i, o, u. No hay confusión, es a, e, i, son vocales sumamente abiertas. En inglés es como que entre u y o y a a, E, la S dice I, la I se dice I, O, U. Entonces, cuando vamos a ver las vocales, no es hurts, hearts Tampoco es hearts, ni hearts, ni hearts. No es ni A, ni E, ni O el sonido. Es arts, 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 arts. ¿Cómo logramos ese sonido? Uh, a, R, R, R. Para mí, es este. What do you mean? Come on, what's going on? We got a hater in the group. Tenemos un hater en el group. Chicos, hay que irnos de acá. Bueno, vete pues. Si no te gusta, te vas. Te vas, Eduardito. Y ya se fue todavía. Eh, eh, cobardemente escribe y se va corriendo. Vete, por favor. Ya no queremos haters. Aquí no estamos obligando a nadie. Los que quieren venir. Por favor, okay. No me importa, en ¿verdad? Que pongan lo que quieran. Creo en la libertad de expresión. Hurts so good. Ok, pronunciación. Les aseguro que esa persona no sabe ni está cerca de aprender inglés, así que no le dan caso. Hurts. El tema de practicar el sonido, las clases de pronunciación les vamos a dar los sábados. Hurts, 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 hurts. Le dije el truquito del gatito, el oh, oh, hurts. Right? Eso lo vamos a ver más a fondo, diablo. Así que me ha puesto mal humor esta persona. Chicos, hay que irnos de acá. Bueno, ya, no le dan caso, no le dan caso, ¿verdad? Tengo mucho nivel. A ver, habla, pues, prende tu micrófono, quiero escucharte. Quiero escucharte, pues, hable, prende tu micrófono. ¿Cuál es tu nivel? A ver. ¿Para qué vienes a molestar a tu clase, pues? Yo no tengo, no importa, a ver, yo no estoy estafando a nadie aquí. Hable, pues, prende su micrófono. Por Dios. Ok. Vamos a eliminar a esta persona realmente que fue, que, que molesta. No me molesta, de verdad, me, me entretiene un poco. Me gusta a mí el, el espectáculo también. Pero se va y viene, ahorita regresa seguro. Bueno, ya. Yeah. Qué divertido. Okay, thank you, thank you guys. Heart so good, heart so good. Okay, let's continue. I'm going to open up the mics. Everybody, please, everybody. You can open up your mics. Heart so good, heart so good. Por qué está con ese acá hurts, hurts so good. So good. Ajá, ¿por, hurts por qué está con S aquí hurts, hurts so good. hurts so good. Hurts Tercera persona. So good. Tercera persona. Perfecto. Porque el sujeto invisible es it. It hurts so good. Right. It duele muy bien. No, se entiende. Es como una metáfora. Ya entramos en un inglés más poético. Hurt so good. It hurts so, hurt so good. It hurt so good. Okay. So many haters, what's going on? Okay. <laughs> ese, ese chiste está bueno en realidad. Aquí el único sujeto invisible es usted. El invisible es usted, señor. Yo estoy súper visible aquí con mi cámara prendida. Usted que hace comentarios y se va corriendo. hurt so good hurt so, so good okay hurt so good. Good. so good hurt so good yes hurt so good just let me take care of this who's this guy is going away remove okay hurt so good we got all the winners okay <laughs> That's funny. okay said put away those yomos ¿Quién me ayuda? Un voluntario, un voluntario para hacer el análisis del idioma. It's hard so good. Okay. Next How sentence. Is. When I was a young boy, ¿qué significa esto? Uh, when I was. was a young boy. Young yo boy. Yo Very uh -huh. yo good. Perfecto. Cuando Tienen me. la idea correcta. No, when, cuando. I yo. When I was. Cuando yo era un hoven nino no a young boy mm. a young boy young young everybody say young young yeah yeah when i was a young boy when i was a young boy uh -huh. when i was a young boy when i was a young boy when i was young, young. young boy very good Said, I, Put away those young boys ways. Put away those young boys ways. Right. Put away. Put away. Right. This is a phrasal verb. Recuerden que yo siempre les recuerdo sobre los phrasal verbs, los verbos frase que para mí hacen la diferencia entre un hablante nativo y un, y un académico. Set, put away. ¿Qué, ¿Qué significa put away? Away, put away, separate. Okay, yes, to put away in Spanish. Como se dice put away, Botar. Okay, yes, poner fuera, dejar de lado. No put away, all right. I put away those young boy ways. Young boy ways. What's the meaning of young this? Boys. Young hey, boy ways. <coughs> ways, que significa boy ways. Boys. <coughs> ¿Ways qué significa? ¿Quién me dice? Ways. Manera, sí. maneras, formas, formas. caminos. Ways. Caminos, maneras. En este, en este contexto, my ways son mis formas de desenvolverme, ¿no? Entonces, el Young Boys, Young Boys está actuando como adjetivo. Young Boy Ways. Mis formas de, de niño joven, ¿no? Mis formas de niño joven. I said, put away those young boy ways. Dije, voy a dejar de lado estas formas de niño joven, ¿no? Voy a comportarme como adulto, algo así, esa es la idea. Luego la siguiente frase dice, now... Sí, Chira, ¿y ¿No podría ser eh, dejar estas maneras de niño joven? Maneras? Sí, 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 sí. Perfecto. Young boy ways. Entonces, now that I'm getting older, everybody, please, todos lean conmigo. Now that I'm getting older. Now that I'm getting older, getting older, now that I'm getting older, so much older. Now that I'm getting older, so much older. So much older. Very good. So much older. So much older. Esa frase me recuerda a los Beatles, no como decían este, so, so so, no me acuerdo, pero so much older. Now that I'm getting older, um, quiero hacer la pausa en el tema de get. Getting, getting. I am getting older. Entonces, doble análisis vamos a hacer acá. El tema de get, en lo que es vocabulario, tienen que estudiar los usos de get porque es muy amplio. Y acá está I am getting older. I am getting older. Getting está en presente continuo. Eso es grammar 101. Lo vamos a ver en las mañanas en los fundamentos. Lo que es el presente contigo. Me estoy volviendo. Aquí este getting es de volver. Get siempre se va a usar como phrasal verb. Get older es en este, en este caso. Get older. Get better, por ejemplo. Get wiser, get here. Get on, get over. En cada caso, get tiene un significado distinto. Get over, por ejemplo, significa superar. Get over. Get on with something significa continuar con algo, continuar con un trabajo. Get better es mejorar. Get older es volverse más viejo. Entonces aquí lo que tenemos que analizar es los temas de get y el getting es en presente continuo. Okay. I'm getting older. ¿Qué significa I'm getting older? Estoy volviendo viejo. Yes. I'm getting older. Now that I'm getting older. Now ¿qué significa? Ahora, Ajá. ahora, ahora. Now that I'm getting older, so much older. Ahora que si yo me estoy volviendo viejo. Ajá, viejo tan viejo, so much older, so much older. También escribimos so los usos de so. Cuando usamos so, cuando usamos too, also, so much older. Es como que estamos enfatizando, exagerando. I'm getting older, so much older. Right? I long, I long. I esta palabra es interesantísima. Long. long. Long, por lo general, ustedes van a pensar que significa largo. I long, como I how long. Pero aquí está funcionando como verbo, como decir longear. Eso es raro. Eso es cuando tú extrañas un lugar. I long. You know what I mean? I long for those young boy days. Es como extrañar, suspirar por algo. Entonces, si, si tengo algún, algún ayudante que me pueda ayudar, eh, vale la redundancia, un asistente que pueda buscar el tema de long as a verb, to long, como verbo, long como verbo, ¿no? Vamos a enseñarles cómo se buscaría. Is to, similar uh, miss, to miss? Yes, it's similar to miss, but it's more intense. Es más intenso que miss. Right. Es un poco más. Es como añorar algo así. I wanna, I wanna look for it, but I got some ghosts. won't let me, okay. Long, too long. Meaning. Y ahora no se vayan confundir con too long. Una letra cambia mucho. Por ejemplo, too long. Do, con doble O es demasiado largo. Too long. Lasting or taking great amount of time. Adjective. No. Como adjetivo. No. Como verbo. Como verbo. Donde está. Too long. As a verb. Now. No, 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 no. Too long verb. Uh, no parece aquí. For a long time. Lasting vowel. Now. adverb no aparece, qué raro, ok. Long. To feel a strong desire or craving, especially for something not likely to be attained. Esto es lo correcto. Too long. Significa sentir un deseo muy fuerte or craving. Craving. Craving es este. Que. Añor que Como que tienes muchas ganas. Inclusive cuando hay como un adicto, eso le da craving. Ok. Añorar algo que sabes que no lo vas a conseguir. Eso es too long. Ok. Hay una canción de Madonna muy buena que también usa esa palabra. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Creo que La Isla Bonita o algo de eso, ¿no? Ok. Continuamos. The long, too long. I'm sorry, guys. We got uh, ten more minutes. I just want to check uh, my time tempo very quickly, okay? We're doing good. Remember to leave your comments, please. We got more people coming in. Okay, Steven Pena. Okay, we're back. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Thank you for coming. Escucharemos la canción, me preguntan, me encantaría, pero cuando comparto mi pantalla, no se comparte el audio entonces para escuchar la canción ustedes lo pueden buscar en YouTube y la pueden escuchar tranquilamente no hurt so good entonces estamos en el análisis de hurt so good sí que demora esto verdad no estamos que no vamos a tratar de ir más rápido o sin antes mencionar también oh me quedan diez minutos no quiero mencionar también a los que sí participaron gracias por favor a los que me dejaron sus Recomendaciones. Quiero hacer una mención honrosa. William Araque Hurt So Good, ganador del concurso TBT. Por favor, me envíe un mensaje al privado. William, Naismy García, Marcela Jiménez, las ganadoras por elegir el tema Perfect. El próximo martes vamos a estar viendo el tema Perfect Pro back Tuesday y, por supuesto, con ustedes los ganadores vamos a tener las clases especiales, ¿no? Gracias Edmar. Gracias por dar su tiempo en venir. Estoy muy agradecido, contento con los que tienen voluntad de aprendizaje, nosotros los maduros. Yo también fui en el colegio los que se metían a molestar, yo comprendo esas cosas para llamar la atención. Seguramente que en su casa no les dan este, mucha atención y tienen que venir a molestar aquí a las clases. Y sobre todo cobardemente, en silencio, ¿no? Porque una cosa es molestar en el salón frente a todos y, y realmente llamar la atención y estar ahí en silencio me parece una cobardía, ¿no? No es ni gracioso, ni siquiera. Bueno, no importa, no le demos espacio a los haters. Los haters. Eh, siempre van a haber haters. Hay una frase que les voy a contar. When you're great, they're gonna hate. When you are great, right. they are gonna hate. Right? OK. Let's switch to English right now. Gracias a todos por venir. Este fue elegido por Ronnie. Ronnie Polentino está presente. Está presente Ronnie. Ok. Parece que se desconectó Ronnie. Y, to ok, si ¿Sí está presente Ronnie, acá está Ronnie, gracias, gracias. Thank you for participating, de verdad, gracias por participar. Se aprecia mucho. Vamos a tener, usted va a tener su clase especial. Todos los que participaron, Danos su canción favorita, Naísmi y Marcela, porque aquí todos los que participan tienen recompensa, todos tienen premio, así es. Uh, y Jumari, por supuesto, I could fall in love. Todos estos temas los vamos a ver. Thank you you Mary. Hello, hello. Thank you. Hello. Todos estos temas los vamos a ver en la clase especial. Lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje al privado los ganadores, los que quieren seguir participando. Recuerden que en Instagram estamos en Instagram, voy a mostrarles la publicación del día de hoy. Hoy, oh, por supuesto, Steven, Steven David. ¿Steven está? Se desconectó Steven. Ahí está Steven. Steven Peña, thank you, thank you. Uno de los más activos van a ser parte del grupo especial de los enthusiasts, ok. Enthusiasts es un nivel más de los winners, ok. Que van a ser los que van a recibir clases especiales, solamente ellos el análisis de las canciones favoritas. Van a, digamos, repotenciar su inglés de manera más acelerada por su participación. Porque aquí premiamos a los que participan, ¿ok? Y por supuesto, ya saben, los que son miembros exclusivos de The Line también tienen acceso a todas las clases especiales el viernes de Lucky Friday. Vamos a tener una clase abierta del mundo. Y ahora hacemos el switch. I want everybody to switch to English right now, please. Switch to English right now. Everybody say switch. Switch, switch, switch. Can you hear me? Switches, ¿Me switch, quienes estamos aquí. switch. switch, switch. switch ok, switch, switch, very switch. good. We're gonna switch. go back to the switch. analysis of the song, okay? We're switching to English right now, and I'm gonna mute the mics. I'm gonna mute the mics for now so that we can stay in English. We got no intruders, okay? Switch to English right now. Yes, English is very important, and we need to be able to switch whenever we want, okay? I'm gonna stop sharing just for a minute. Remember to share. Our Facebook post. Al final de la clase vamos a tener una hora de no Spanish, en donde nos van a contar sus opiniones de la clase 100% en inglés. Okay. Voy a continuar compartiendo la pantalla. Gracias a todos por venir. Okay, I'm very happy. Continuamos con el tema Hurt So Good, haciendo el análisis y pasamos al coro. Estamos en long. No, Nos quedamos en long. Oh, falta todavía. Uh, I'm going to go faster. I long for those young boy days. I really miss those days. With a girl like you. This is very simple. With a girl like you. With a girl like you. Lord knows there are things we can do, baby. <laughs> okay. Que una carcajada. Que una carcajada. Lord knows. Lord knows, the Lord knows, yes, the Lord knows there are things we can do. The Lord knows there are things we can do. Ya entendemos, ya no lo voy a traducir porque ya cada uno se encarga de traducirlo, ya lo entendemos, y seguimos. Pero sí lo leemos lentamente para separar las ideas, que es lo más importante. The Lord knows there are things we can do, baby. Just me and you. Just me and you. Otro tema, just y only. Just only. Recuerden todos los temas de gramática que van surgiendo, ya es su responsabilidad de investigarlos. Solo va a depender de cada uno qué tan rápido avancemos. Yo les voy a resolver todas sus dudas, les voy a dar todas las herramientas, pero no voy a hacer el trabajo por ustedes. ¿no? Just y only. Van a investigar cuándo se usa just, cuándo se usa only para que luego lo puedan usar cuando le dé la gana, ¿no? Y simplemente van a saber cuándo es incorrecto. Just only, just me and you, only me and you. ¿Cuál es la diferencia? Casi siempre es lo mismo. A veces just va a lo justo, a veces y only va a lo isolated, aislado. Tú solamente tú. By myself, by yourself. También cuando usamos by myself, by myself, by yourself. Esto se llama object pronouns. Son pronombres como objeto. Myself, yourself, himself. He's doing it by himself, por ejemplo. He's doing it by himself. He's doing it alone. Alone. Only him. Just by himself. Just by himself. Todas esas expresiones tenemos que saberlas porque es lo que va a separar. A los hablantes nativos de los académicos, el uso de phrasal verbs y todo eso. Para los nuevos que están llegando, recuerden darnos like en Facebook, ya somos casi mil personas. Quiero agradecer a todos los que están viniendo, que se están tomando en serio la clase. Eh, seguimos con el análisis, hacemos el switch to English, nos quedan tres minutos. Come on, come on and make it. Come on and make it. Ok, para mí me parece que hay un mensaje subliminal acá. Come on, es un phrasal verb de vamos. Vamos a estudiar los phrasal verbs con come. Phrasal verbs. Phrasal verbs con come. Come on, come up, come down, come around. Come, come on, vamos. Come on and make it. Y también hay phrasal verbs con make. Phrasal verbs con make. Hay muchos temas de gramática, por favor, señores. Yo no les voy a hacer perder su tiempo y enseñarle día a día. ¿Qué fácil sería para mí? Le enseño una palabra al día y le cobro todas las clases y me hago millonario. No, no es lo que queremos. Queremos realmente que aprendan rápido, que salgan a la cancha hablando y que luego den su testimonio en la calle y digan: Yo aprendí, en un mes aprendí con The Line y en el segundo mes comencé a perfeccionar. Y al tercer mes solidifique y al cuarto mes ya. Perfección, solamente mejoramos, 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 pero al primer mes ya hablamos inglés. Eso es lo que quiero darles a ustedes, que en un mes ya hablen inglés. Y los siguientes meses son solamente de mejorar, pulir, practicar, ¿no? Ok, vamos al coro. Hurt so good. Ya les dije que había un error acá. Es hurt so good. It hurts so good. It hurts so good. Vemos que vienen nuevos participantes, muy contentos de poder seguir avanzando. Hacemos el switch. It hurts so good. Come on, baby, make it hurt so good. A mí se me hace que esta canción tiene doble significado también. No somos niños, ¿no? Come on, baby, vamos, baby, make it hurt so good. Haz que duela también, que duela también. ¿Qué cosa? Mis recuerdos. Por acá dice, Lord knows there are things we can do. El Señor sabe que hay cosas que podemos hacer, baby. Solo tú y yo. Come on, baby, haz que duela también, come on. No, hurt so good. Siempre hay unos mensajes dobles, ¿no? Sometimes love don't feel like it should. Acá hay otro error también. Sometimes love doesn't feel like it should. Lo que nos indica que tenemos la licencia de escribir mal cuando hacemos canciones, como lo hacen los raperos en los 90, un fenómeno de destruir el lenguaje. Hablan, escriben cualquier cosa, pero también tenemos que aprender qué significa eso, ¿no? Ahora nos queda un minuto. Vamos a prender los micrófonos ya para despedirnos. I want to say bye-bye, guys. Thank you for Thank coming. You teacher. I'll see you tomorrow. You. En la mañana los fundamentos, <laughs> no se olviden. I see you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, yes. guys. Thank Thank Uy, siguen entrando I a la bye clase teacher. que van aquí. ya se terminó. Bye-bye, guys. I'll see you tomorrow. No tomorrow. se olviden de comentar. No se olviden de comentar en redes. Okay, déjenos su comentario para participar de todos los beneficios. I'll see you, guys. Bye-bye. Thank you. Thank you for coming. This is Teacher Eddie, and I'll see you tomorrow morning. Okay? I'll see you tomorrow.